Tamames, catedrático de Estructura Económica y economista del Estado, ha afirmado que los partidos políticos verdes no van a tener éxito en las próximas elecciones generales del 6 de junio y se ha mostrado partidario de la salida de la peseta del mecanismo de cambio europeo. Tamames hacía estas declaraciones en el preámbulo de una conferencia sobre economía ecológica organizada por la Diputación Provincial. La celebración de los patios será el distintivo del mes de mayo en Córdoba, según el programa de fiestas que bajo el eslogan Córdoba es mayo ha presentado esta mañana el Ayuntamiento. El CDS también ha presentado esta mañana su candidatura provincial para las próximas elecciones del 6 de junio, que encabeza su presidente regional, Antonio José Delgado de Jesús, número uno en la lista por Córdoba. El secretario general del Centro Democrático y Social, José Luis Gómez Calcerrada, ha asistido a esta presentación y ha señalado que está confiado en obtener al menos un diputado por Córdoba. Saludos cordiales, señoras y señores, y bienvenidos a esta cita diaria con la información en el espacio Noticias Córdoba al Día. El catedrático de Estructura Económica y economista del Estado, Ramón Tamames, ha afirmado en nuestra capital que los partidos verdes no tendrán éxito en las próximas elecciones generales del 6 de junio. Al mismo tiempo, Tamames se ha mostrado partidario de que la peseta salga del sistema de cambio europeo, no tanto del sistema monetario como del mecanismo de cambio. Estas afirmaciones de Tamames se realizaban en el preámbulo de una conferencia que ha dado esta tarde sobre economía ecológica dentro del ciclo de conferencias sobre economía organizado por la Diputación Provincial. Según el profesor Ramón Tamames, hay que tener un límite al crecimiento económico y a la revolución industrial, porque cada vez más se pone en peligro el futuro del planeta Tierra. El deterioro de la capa de ozono o la eliminación de la selva tropical tienen que evitarse con mecanismos de autorregulación basados en el principio de que la técnica es la asociación con la naturaleza y no su dominación. Estos son básicamente los atributos de la teoría sobre la economía ecológica que ha defendido Ramón Tamames, una teoría económica que a su vez defiende que la Tierra es un paraíso, una utopía, un hábitat hospitalario para todas las especies. Dejando al margen la teoría económica, Tamames ha vaticinado que los partidos verdes que concurren a las elecciones generales del 6 de junio no van a tener éxito porque no saben aportar soluciones concretas al deterioro que sufre el planeta y a la armonización de la conservación de la naturaleza con el crecimiento económico del país. Del resto de los partidos ha dicho que están demasiado ecologizados, al tiempo que criticaba al secretario de Estado de Medio Ambiente, Vicente Albero, por afirmar que España soportaría un 25% más de contaminación por anhídrido carbónico procedente de centrales térmicas. Respecto a la inestabilidad de la peseta, se ha mostrado partidario de la salida de los mecanismos de cambio del sistema monetario europeo, permaneciendo, eso sí, en el propio sistema, ya que la peseta se encuentra en una cotización que no se corresponde con la realidad económica de España. Sencillamente es una ficción todo. Mantener la peseta donde está es una ficción. Que no se quiere hacer en periodo electoral, que se diga. Ya sé que eso tampoco se va a decir, porque no está bien decirlo en periodo electoral. Y yo lo decía también, el señor Aznar ha caído en un cepo. En su crítica de la política del gobierno ha caído en un cepo al decir que él no va a devaluar ni se va a salir del sistema monetario europeo. Bueno, Anguita tiene menos peso que el partido mayoritario de la oposición, pero Anguita yo creo que ha estado más claro, con lo cual no quiero decir que es que tenga la sabiduría suprema, ¿no? Ha opinado más libremente porque tiene quizá menos compromisos. Luego los empresarios están pronunciando claramente por una política más realista. La banca está empezando a pronunciarse por una política más realista. Y nuestros socios del sistema monetario europeo están empezando a decir que el apoyo de los bancos centrales europeos a la peseta no va a ser indefinido. El Centro Democrático y Social ha presentado esta mañana las que serán candidaturas al Congreso y Senado por la provincia de Córdoba y que están encabezadas por su secretario regional, Antonio José Delgado de Jesús, como número uno de la lista por Córdoba. El secretario general del Centro Democrático y Social, José Luis Gómez Calcerrada, ha asistido a esta presentación de los miembros del CDS por Córdoba y ha señalado su confianza en obtener al menos un diputado por nuestra provincia.
Según Gómez Carcerrada, en España existen dos problemas fundamentales en los que están inmersos tanto el Partido Socialista como el Popular: la incapacidad de ambas fuerzas para frenar el paro y la sensación de corrupción generalizada que tienen los ciudadanos sobre los poderes y cargos públicos. Para el secretario general del CDS, la campaña electoral que llevarán a cabo las dos fuerzas políticas mayoritarias de nuestro país carece, por un lado, de sobriedad, ya que van a gastar más de 2.000 millones de pesetas sin tener en cuenta la situación de crisis existente, y por otro, de seriedad, ya que tanto PSOE como PP se dedican únicamente a las descalificaciones sin preocuparse de los problemas de los ciudadanos. El programa del CDS para las próximas elecciones se basará en tres ejes fundamentales: la defensa radical de las libertades públicas y los derechos cívicos, la lucha por la corrupción y la regeneración en política, y la promoción del bienestar buscando el crecimiento económico y el descenso del paro. Básicamente, el CDS aboga por un gran acuerdo de solidaridad en el que participen patronal, sindicato y partidos políticos, y propone un cambio basado en la honestidad, en la regeneración de la vida política y en las preocupaciones de los ciudadanos. Que es verdad que puede haber líderes políticos, líderes de la derecha, líderes de los socialistas, pero lo que no hay en este país es líderes de Estado. Yo creo que la sociedad española en estos momentos tiene nostalgia, y lo digo claramente, tiene nostalgia clara de figuras como Adolfo Suárez, clarísimamente, a tenor de lo que estamos viendo. Pues bien, dicho esto, yo lo cierto es que las elecciones están convocadas y que naturalmente vamos a concurrir a estas elecciones, y voy a decir alguna obviedad, pero creo que es bueno porque van a arreciar las campañas permanentemente respecto a si nos retiramos, si nos presentamos. Eso es casi casi de manual por el comportamiento que están teniendo con nosotros algunos partidos políticos. Nosotros nos vamos a presentar como partido independiente. Vamos solos a estas elecciones. Estamos cumpliendo el mandato de nuestro Congreso Nacional. Y vamos como proyecto político autónomo e independiente de cualquier fuerza política y grupo de presión e intereses. Precisamente sobre las candidaturas a las próximas elecciones del 6 de junio, el secretario general del Centro Democrático y Social, José Luis Gómez Calcerrada, ha aprobado el hecho de que el Partido Socialista haya fichado al juez Garzón como número 2 de su lista por Madrid. De este hecho ha manifestado que no viene mal que corran aires nuevos en la política española. En el caso del juez Garzón, primero está en su perfecto derecho el juez Garzón de aceptar cualquier oferta de cualquier partido político, y en este caso del Partido Socialista, porque lo que está haciendo es el uso de su libertad individual. Esto en primer lugar. En segundo lugar, a mí me sugiere pues una doble interpretación, digamos una doble sensación. Por una parte, tener la sensación de que se está perdiendo algo valioso de una persona que ha sido ejemplar para la sociedad española en el ejercicio de sus funciones de forma brillante y de forma valiente, lo que a veces es difícil. Es un gran ejemplo para la sociedad española. Me da la impresión que perdemos un alto valor en la judicatura española. Y por otra parte, decir que en el caso de su incorporación a las filas del Partido Socialista, desde luego decir que efectivamente su incorporación en definitiva a la política aporta un aire fresco, sin lugar a dudas, en un ambiente viciado como es el que en estos momentos existe en la política española, fundamentalmente por ese bipartidismo que tratan de imponer socialistas y conservadores, cuya única arma dialéctica es la descalificación mutua. Dejamos ya a un lado las elecciones que tendrán lugar en el mes de junio y hablamos ya de un mes de mayo totalmente festivo. El ayuntamiento pretende que la festividad de los patios sea el buque insignia de la celebración de este próximo mes, que bajo el eslogan de Córdoba es mayo, ha presentado el ayuntamiento cordobés. El Mayo Cordobés se abrirá el próximo 1 de mayo con la cabalgata de primavera organizada por la Asociación de Peña y continuará el domingo 2 con la tradicional romería de Linares. El mismo 2 y hasta el 9 de mayo se celebrarán las cruces, una fiesta en la que a juicio del alcalde la cruz debe ser lo fundamental y no una mera excusa para montar una barra. Del día al 20 se pasará a los patios, un evento que debe convertirse en el eje del Mayo Cordobés. Para Herminio Trigo, lo fundamental de esta fiesta es trasladar a las personas de otros lugares lo que significa el patio para Córdoba, que no es solo ornamento sino también lugar de encuentro. En esta ocasión participarán 42 patios y habrá 10 más fuera de concurso. Además, junto a estas celebraciones, también
también se podrán ver diversos actos como el segundo concurso de academias de baile que tendrá lugar en el Boulevard del Gran Capitán los días 8 y 9 de mayo. Finalmente, del 23 al 30, se celebrará la Feria de Nuestra Señora de la Salud, que por última vez se ubicará en la Victoria y Conde de Vallellano. En este sentido, el alcalde Herminio Trigo ha dicho que es un acierto mantener este año la feria en el mismo lugar, ya que el traslado al Arenal debe hacerse en las mejores condiciones, de modo que ningún cordobés añore el viejo recinto. Queremos convertir la fiesta de los patios en el eje del mayo cordobés. Esa pretensión la vamos a conseguir, la estamos consiguiendo, y creo que el camino por andar es muy importante, pero recuperar la singularidad de la fiesta del mayo cordobés en torno a los patios es el elemento diferenciador que tiene Córdoba con otras actividades lúdicas que se desarrollan en este país. Es una fiesta única, pero una fiesta que gira en torno a una circunstancia especial de Córdoba, que es el patio. El patio como elemento no solamente ornamental, que es lo que se pretende en mayo, sino como un modo de vivir distinto. Trasladar fuera de Córdoba, que los cordobeses vivimos de forma diferente, que el patio para nosotros es un hecho singular de convivencia, esa es la apuesta que estamos haciendo. Por cierto, que el Ayuntamiento cordobés no está para muchas fiestas. Hay que significar, por ejemplo, que a principios de semana se le cortó el teléfono en líneas de salida desde el Ayuntamiento, puesto que la deuda que este Ayuntamiento cordobés mantiene con Telefónica supera los 30 millones de pesetas. Hay que recordar también que la deuda del Ayuntamiento de Córdoba con Sevillana ronda los 40 o los 45. No sabemos si adoptará una medida similar a la que en su día tomó la Compañía Telefónica Nacional de España. Hablamos ahora de otra remodelación, la que va a sufrir los Jardines de la Agricultura, un proyecto elaborado por la Escuela de Oficios de Casilla. 35 alumnos han participado en el curso de esta Casa de Oficios de Casillas, que comenzó el 4 de abril del pasado año y que ha contado con tres módulos lectivos: diseño de jardines, centro de jardinería y floricultura viverismo. Los monitores y personal de apoyo han sido un ingeniero agrónomo, un ingeniero técnico agrícola, un capataz y un delineante. La subvención total del Instituto Nacional de Empleo ha sido de algo más de 44 millones de pesetas. El proyecto de reconstrucción de los Jardines de la Agricultura incluye el resultado de un estudio sobre sus orígenes y evolución a partir de su creación en 1868. También se reproducen los diversos planos realizados sobre estos jardines desde el original de 1868. A los de 1886, 1927, 1977 y el actual de 1992. En cuanto a las propuestas para la reconstrucción, atañen tanto a la estructura arbórea como a la iluminación, el mobiliario arquitectónico y aspectos como los arriates, viales, caminos, puentes y bancos. Las actuaciones más señaladas que se proponen son la reconstrucción exacta de la cerámica, la creación de una rosaleda, la reestructuración del espacio en que se ubica el monumento a Julio Romero de Torres y la reaparición de elementos perdidos como la biblioteca. En el terreno cultural también se ha presentado esta mañana en la Delegación de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía el seminario sobre Colonia Patricia Córdoba, una reflexión arqueológica. Además del delegado de Cultura, Diego Ruiz Alcubilla, ha estado presente la catedrática de Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba, Pilar León. Este coloquio está organizado por el Seminario de Arqueología de la Universidad y parte con dos características claras: ser un elemento más de un proyecto importante y el intento de superar el diálogo y el discurso de la arqueología, ya que actividades como esta permiten planificar mejor las actuaciones que respecto a arqueología se llevan a cabo en la ciudad. En este sentido, lo más importante es la investigación. Pilar León, catedrática de Arqueología de la Universidad de Córdoba, ha destacado que la ciudad es como es porque hubo una Córdoba anterior que fue de una manera muy determinada. Es el conocimiento de lo que hubo y su evolución hasta hoy lo que el seminario pretende dar a conocer. Es un eslabón más de una cadena de acontecimientos, actos y proyectos que se llevan a cabo en Córdoba. Se busca que el ciudadano sepa que la arqueología es la base de nuestra realidad actual y Córdoba debe aprender a vivir con la conciencia de haber sido capital del mundo. Se ha destacado en esta rueda de prensa por parte del Seminario de Arqueología que este coloquio no se podría llevar a cabo sin la colaboración del Departamento de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía. Nosotros les queremos decir una cosa muy sencilla, y es
que la ciudad nuestra, la Córdoba de hoy, es como es en gran parte porque hubo una Córdoba anterior donde hubo una gente tan preocupada por ella como podemos estarlo nosotros hoy. Y una manera de entender aquellas preocupaciones, y no voy a decir que de transmitirles a ellos las nuestras, pero sí desde luego de coordinar ambos procesos, es evidentemente intentar escucharlos, intentar saber cuáles eran sus formas de vida, sus costumbres, los monumentos que veían, las miserias que tenían también alrededor, en definitiva explicarnos la vida, la de ellos y a través de lo de ellos en cierta manera también lo nuestro. Y el Seminario de Arqueología, pues lo que hace, modestamente, pero creo que científicamente también, es aplicar a ese anhelo científico unos métodos que para nosotros son conocidos como profesionales que somos y una interpretación de los resultados que a lo largo de estos años hemos venido obteniendo. Y eso es susceptible de que lo entiendan las personas que nada tienen que ver con la arqueología. Su Majestad, la Reina Doña Sofía, presidirá en Córdoba los actos del Día Internacional de la Cruz Roja que se celebrará el próximo día 7 de mayo en el Palacio de Congresos. Normalmente Su Majestad Doña Sofía preside en Madrid los actos del Día Internacional de la Cruz Roja. Este año se ha solicitado en la Asamblea Nacional que dicho día se celebre en Córdoba con motivo del centenario de la Cruz Roja en nuestra ciudad. Hace dos días, Balbino Povedano, presidente de la Asamblea Local, recibió del Palacio de la Zarzuela la confirmación oficial de la presencia de la Reina en Córdoba con este motivo. Doña Sofía llegará a nuestra ciudad a las 6 de la tarde y se marchará hora y media después, asistiendo a la entrega de medallas de oro que concede la Cruz Roja de determinados trabajos o proyectos sociales sin ánimo de lucro. Este año la Cruz Roja de Córdoba recibirá una de estas medallas por su programa de niños seropositivos. Posteriormente, Carmen Mestre, presidenta nacional de la Cruz Roja, dará una conferencia en el Salón de Mosaicos y al día siguiente, sábado 8 de mayo, los presidentes provinciales de toda España tendrán su reunión anual. El Sindicato de Enseñanza USTE ha criticado duramente y de cara a la próxima celebración del Día del Trabajador, el día 1 de mayo, el recorte de gasto público por parte de los gobiernos comunitarios dentro del plan de convergencia. Al mismo tiempo ha criticado algunas medidas del Partido Socialista como la ley Corcuera o el decretazo que son a juicio de USTE medidas negativas para la clase trabajadora. El recorte del gasto público llevado a cabo por los gobiernos comunitarios de acuerdo al plan de convergencia y alguna iniciativa legislativa del PSOE como la ley Corcuera o el decretazo son a juicio de usted medidas negativas para la clase trabajadora que han supuesto, entre otras cosas, el aumento de la tasa del paro, la disminución de las prestaciones por desempleo y el recorte de sus derechos. En el plano de la enseñanza se está realizando, según el sindicato, una drástica reconversión donde la negociación se está haciendo con gran rapidez y desorden. En este sentido, el colectivo critica también la falta de una ley de financiación que lleva a la Administración a aplicar criterios exclusivamente de ahorro económico, en detrimento de aquellos aspectos destinados a mejorar la calidad educativa y las condiciones de trabajo del profesorado. Ante esto, usted llama a todos los trabajadores de la enseñanza para que apoyen las manifestaciones del 1 de mayo y reivindiquen, entre otros puntos, el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios, la oposición a la restricción de los derechos sindicales y sociales, el pleno empleo y la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, acabando con todo tipo de relaciones precarias. Este 1 de mayo, el 1 de mayo del 93, para nosotros se caracteriza por todas las, digamos, todas las consecuencias derivadas del Tratado de Maastricht y del Plan de Convergencia, que en líneas generales y para todos los sectores de trabajadores, pues está suponiendo un grave recorte en gasto público y, digamos, también grave recorte en derechos adquiridos por el conjunto de los trabajadores en los últimos años, ¿no? Esto está suponiendo pues algo que ya que está alcanzando cota alarmante, como es el aumento del paro, que se está situando, como ya conocéis, sobre el 25%, lo cual supone que uno de cada cuatro españoles en edad de trabajar está en paro. Y además las previsiones parecen que van a situar este porcentaje en una cota mayor. Está suponiendo la disminución de todas las prestaciones por desempleo. Y está suponiendo para los trabajadores del sector público y en general también para todos los trabajadores la pérdida de poder adquisitivo
y bueno, y la pérdida de un elemento de rectificación de poder adquisitivo que habíamos conquistado en la función pública, que era la cláusula de revisión salarial, que ya sabéis que de un plumazo en los presupuestos de este año pues desaparecen, ¿no? El responsable de la Secretaría de Educación de este sindicato, usted, a José Antonio Bujalance, ha reconocido que no se ha conseguido nada respecto a los centros de educación de adultos y que si no existe una propuesta verbal en breve, volverán a movilizarse. La incidencia del paro fue alta, sobre todo en las provincias de Sevilla y Málaga, donde se superaron porcentajes superiores al 80% del profesorado. En Sevilla, como digo, también se realizó una concentración que reunió a un número aproximado de 500 personas, donde también participamos el profesorado fundamentalmente y hay en algún caso también algunos alumnos de la provincia de Córdoba. La administración se mostró sumamente preocupada con las movilizaciones. Evidentemente es un periodo donde no están especialmente interesados en que las reivindicaciones de los trabajadores salgan a la calle. Una comisión de los concentrados, donde también de la que también formaban parte algunos alumnos, fue recibida por el director general de Ordenación Educativa. Pues concluimos este espacio de noticias con dos breves referencias a la información de sucesos. El grupo segundo de la Brigada de Policía Judicial ha detenido a los tres presuntos autores de un robo a una boutique. Según la propietaria de esta boutique, las ropas recuperadas superan el millón de pesetas. A los tres detenidos les contaban numerosas detenciones, concretamente a Juan AF, 14 detenciones, a Matías MR, 9 y a Agustín ML, 7 detenciones. Todos ellos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial. El grupo sexto de la Brigada de Policía Judicial ha detenido por su parte a un asaltante que por dos veces había robado el dinero a una misma persona. Nosotros nos despedimos. Volveremos con más información mañana a partir de las 2:30 de la tarde. Que pasen una feliz noche.